billions of possible futures. Billions of deaths. We've got to stop you from vanishing. So what do we do first? Welcome to a world where anything can probably will happen. We can still change the future. Welcome to Earth One. Oh, great. Another angry one. I have to prepare the team for this crisis. The Flash, Tuesday, October 8th. Stream free next day only on the CW app. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Chicos y chicas, lo que acaban de ver es el nuevo tráiler extendido de The Flash temporada 6. Los primeros episodios, dudo mucho que todo esto sea del solamente el primer episodio. Creo que fácil van a ser al menos de los primeros 4 episodios. Pero es prácticamente el tráiler extendido del teaser que tuvimos hace como 2 semanas, creo yo, 2 o 3 semanas, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, estamos ya a solo 2 semanas, menos de 2 semanas de que se estrene la nueva temporada de The Flash, y este tráiler no nos viene para nada mal. Lo más seguro es que va a ser el último tráiler que van a sacar de la próxima temporada antes de que comience este primer episodio, y la verdad es que realmente no hay muchas cosas nuevas que analizar en este tráiler. Muchas de las cosas son que ya vimos en el tráiler pasado, por ejemplo Barry estando en la silla, aparecer que le están poniendo el casco de Jay Garrick, porque al parecer lo van a utilizar para que él pueda ver el futuro, para que pueda su mente pueda entrar dentro de la Speed Force. Sigo pensando que a lo mejor va a recordar todo lo que vio cuando estuvo dentro de la Speed Force en el momento de la entre la tercera y la cuarta temporada, pero ya está confirmado de que o una de dos, o están en Tierra 3, o al parecer Jay Garrick fue a Tierra 1 junto con su esposa, porque creo que ya todo esto lo confirma que esta persona que está aquí es el doppelganger de Nora Allen, pero de Tierra 3, que viene siendo Joan Garrick, la que está casada con Jay Garrick. Tal y como dije en el video anterior, tiene sentido porque ella viene siendo el doppelganger de Nora Allen y Jay Garrick es el doppelganger de Henry Allen, así que tiene sentido de que esas dos personas se hayan conocido y se hayan enamorado y se hayan casado, digamos, dentro de Tierra 3. Llegamos a tener un vistazo del periódico del 2024 y sí, todavía dice 25 de abril de 2024, porque esta de hecho es una toma de la primera temporada. Si recuerdan, la primera vez que tanto Cisco como Caitlin como Barry descubrieron el periódico del 2024 fue creo que en el episodio 20 más o menos de la primer temporada. Esta toma es de esa escena, por eso todavía dice 2024, no dice 2019. Me imagino que no nos van a poner todavía cuando están viendo el periódico del 2019, pero sabemos que lo van a ver desde el primer episodio. Llegamos a tener un vistazo a este nuevo personaje que se llama Chester Perronk. No sé exactamente de dónde sea, de dónde haya salido, pero al parecer va a ser un personaje regular en la serie, ya que habían hablado sobre él, y va a ser alguien que es prácticamente como un genio tecnológico, pero que está obsesionado con todo el tema de los aliens. Y creo yo que se va a unir al equipo, no sé si se va a unir al equipo o no. Sin embargo, habían hablado de él y habían dicho que iba a salir en varios episodios, no solamente nada más uno. No sé exactamente qué papel vaya a tomar, realmente espero que no sea el reemplazo de Cisco, porque no quiero que Cisco se vaya, gracias. Llegamos a ver de hecho a Killer Frost, lo cual es interesante porque al menos en la única escena que llegamos a ver de ella, está atacando a Barry. Parece que está atacando a Barry, no parece ser una escena antigua, parece ser una de las escenas nuevas. Así que no sé exactamente, me recuerda mucho a cuando Killer Frost intentó atacar a Barry en la segunda temporada, si mal no recuerdo, pero creo yo que no es, creo yo que no es esa escena, creo yo que es una nueva. También tenemos una escena donde al parecer algo está saliendo mal en las presiones del acelerador de partículas en una de las celdas, algo se está rompiendo, no sé si tengan a alguien encerrado ahí o simplemente hubo una malfunción al parecer. Pero sin duda uno de los temas más interesantes de los que todavía queremos seguir hablando es el por qué al final del tráiler vuelve a salir el acelerador de partículas explotando. ¿Van a ser que vuelva a explotar el acelerador de partículas o Barry va a ir al pasado a la explosión del acelerador de partículas? ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que me llama mucha atención, puede que sea el acelerador de partículas de Tierra 3, uno nunca sabe. También pudimos llegar a ver un pequeño vistazo al nuevo Harrison Wells, o debería decir Indiana Wells. Harrison Jones, no tengo idea. La cosa es que el personaje obviamente está inspirado en Indiana Jones, de acuerdo a como lo ha dicho el mismo actor, Tom Cavanagh.
No, simplemente tenemos un vistazo, no sabemos exactamente de qué tierra viene, de dónde viene o por qué está en esa tierra. Quizás puede ser alguno de los efectos secundarios de la misma crisis. Pero obviamente me encanta que Cisco dice, oh genial, otro de los que se enojan, otro tipo enojado, otro Harrison Wells enojón. Me llama la atención que en ninguna de estas escenas, en ninguno de estos dos trailers que nos han lanzado, sale Bloodwork. Hemos visto a Ramsay en ningún momento, por lo cual sigo pensando que va a salir hasta el episodio 2 o hasta el episodio 3, quién sabe. Y por último, también cabe mencionar que hay una pequeña escena donde Barry parece ser que está salvando a Caitlin de algo. Caitlin parece estar aferrándose a algo o tratando de salvar algo, pero Barry va a super velocidad tratando de salvarla. Son muchas escenas que realmente no tienen tanto sentido una por una, pero obviamente pues me imagino que son pequeñas pistas de lo que podemos llegar a ver en los primeros episodios. La verdad es que no hay mucho que analizar, como dije en ese tráiler, la mayoría de las cosas son del tráiler anterior, que de las cuales ya habíamos hablado. Cabe mencionar que está confirmado que va a salir John Wesley Shipp como Jay Garrick dentro de uno de los primeros episodios. Al menos lo llegamos a ver ahí, así que genial, va a volver a salir Jay Garrick. La verdad es que lo extrañé la temporada pasada, creo que no salió. Salió John Wesley Shipp en el crossover, pero como Barry Allen, no como Jay Garrick. Así que sí, extraño a Jay Garrick, honestamente. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por el tráiler del día de hoy. Espero les haya gustado. Obviamente lo subtitulé también para todos aquellos que no lo hayan visto subtitulado todavía. Y pues nada, déjenme sus teorías, déjenme saber si están emocionados, porque ya falta menos de 2 semanas para que regrese la serie de Flash. El martes 8 de octubre ya estará disponible, el miércoles 9 ya la podrán encontrar en prácticamente toda la internet. Un saludo a todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.